mi nombre es Ángel Macay. Es un gusto ser parte de los Premios Juventud 2020 y le deseo mucha suerte a todos los nominados. No puedo más, me voy de casa. Tú me acusas de no serte fiel, y esto no es verdad. Ahora me voy, no me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. De Premios Juventud Veracruz 2020. Es para mí un verdadero gusto estar aquí con toda la gente de Estilos.com, la mejor revista digital juvenil en el estado por excelencia y que en esta ocasión tiene bien reconocer el talento político, cultural, de arte, economía, sobre todo artístico del estado. ¿Qué tal? ¿Cómo comenzamos con la intervención de Luis Ángel Macay, que es un talento orgullosamente costarricense y veracruzano, donde nos demuestra que el talento infantil está presente en cada una de estas etapas?
Y como tú bien lo sabes, estamos en un momento pandémico a nivel mundial y obviamente esta entrega de premios va a ser digital, porque Estilos.com se caracteriza por sobrellevar toda esta pandemia que los jóvenes sabemos que ha sido difícil y sobre todo reconocerles, no dejar de reconocerles todo lo que hacen estos meses a favor y en pro de la juventud. Y muy bueno, también es sabido que Hola Veracruz está en conjunto con todos nosotros y es por ello que estoy aquí, a nombre de todo el equipo de Hola, felicidades a todos los jóvenes que ya por el hecho de ser nominados son ganadores. Tenemos videos en donde ya se encuentran ellos con esta entrega, unos no saben, pero lo más importante y yo creo que después de la intervención de Luis Ángel nos va a poner la flechinita, es que va a ser la entrega para él del primer reconocimiento de Premio Juventud 2020 al mejor talento infantil de la zona. Vamos a ver el video donde él recibe esa sorpresa porque de verdad tiene una voz excepcional y nos pone chinita en la piel y nos hace recordar que juntos hacemos más. Que viva la juventud, que viva Hola Veracruz, que viva Estilos.com y que viva la gente que sobre todo sabe que podemos reconocer el talento veracruzano. Vamos con esta sorpresa de Luis Ángel y regresamos. Y así es como arrancamos esta entrega de premios, Premios Juventud 2020, que bien tiene Estilos.com, la mejor revista digital juvenil del estado. Y es siendo su primera entrega de premios, vimos la cantidad de nominaciones, la cantidad de gente que denunció, porque así fue la convocatoria. Denuncia a la persona que tú creas que merece esta entrega de reconocimiento. Y sobre todo, teniendo en cuenta que es una entrega totalmente diferente, no la esperábamos, no podemos dejar de hacer mención a toda la juventud, que es una entrega de premios de manera digital por la pandemia en la cual estamos todavía padeciendo en el mundo entero y obviamente México y Veracruz no son la excepción, así es que sigamos con el uso del cubrebocas y a todas aquellas personas que nos mandaron mensaje a través de la página pidiéndonos estar aquí, les prometemos una tarde-noche excepcional. Y bueno, tenemos la participación de talento musical desde El Higo, desde Tihuatlán, obviamente de Poza Rica y la sensación o lo ya más esperado de esta tarde noche de la orquesta Salse, Juventud Salsera desde Venezuela, que va a estar prendiéndonos esta tarde de verdad con todo lo que es la salsa. Y yo creo que es ad hoc, porque también el gusto salsero no nada más es para la gente grande que ya también queremos nuestro reconocimiento, sino que toda la juventud y sobre todo la salsa es oriunda de la sangre jarocha. Pero bueno, así es como damos inicio. Recuerda, esto es la entrega de Premios Juventud Veracruz 2020. Comenzamos. Donde la fotografía es un arte y los nominados son Hola, mi nombre es Brandon Moncada, soy fotógrafo y tengo 22 años. Estoy muy agradecido por este reconocimiento tan bonito que me enviaron mis amigos los de Estilos.com y Yo Puedo Veracruz. Quiero agradecer también
a Premios Juventud 2020, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Muchas gracias por este premio que me están dando. Es muy bonito para mí saber que hay personas que reconocen mi trabajo, que les gusta mi trabajo. Yo todo lo hago con pasión. La fotografía es mi vida. Y vaya, gracias por todo el apoyo a las personas que votaron por mí, a las personas del jurado, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento, muy feliz. Vaya, ya quiero recibir mi premio. Gracias. A continuación conoceremos a los nominados a Artista Plástico. Bueno, para mí fue un placer estar con todos ustedes, me despido y los dejo con el ganador de esta categoría de artista plástico. Macuali Yoguali. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal amigos? Les hablo su amigo Jorge Samperio, ilustrador y cuentacuentos de deidades prehispánicas para los niños y jóvenes. Es para mí un honor haber ganado la presea como el artista plástico más joven del estado. Y para mí es un honor y un agradecimiento total al Grupo Estilos y al Grupo Yo Puedo AC por estas iniciativas de poner en alto a los jóvenes. También congratulo a todos los otros compañeros que ganaron este premio. Y les quiero agradecer más que nada porque esa temporada de contingencia hemos estado planificando muchas cosas, unas salidas a Cuba, unas salidas a Francia representando a México, pero estas iniciativas nos da impulso para seguir adelante y seguir soñando. Les pido que nunca dejen sus sueños, nunca dejen de creer, y le quiero agradecer más que nada este premio a mi familia que siempre me ha apoyado, a mi novia, a mi madre que ha estado conmigo y a mis abuelos que fueron los que me incitaron principalmente este amor por la cultura mexicana. Ellos me incitaron más que nada, mamá Vina, papá Neto, mis abuelos paternos y mi abuelita doña Tere, que en paz descansen todos, pero viven en mi corazón y en los cuentos que planificamos, en cada pintura que hacemos, que estudiamos directamente en los códices originales en sus lugares de origen, Oaxaca, México, y las esculturas, ¿verdad? Y hacemos a muchos niños aprendizajes con esta cultura mexicana, todos nuestros trajes diseñados con mucho amor y con mucha emoción para los niños y seguir fomentando el arte de la fuerza prehispánica mexicana, poniendo en alto nuestro nombre. Todo completamente a mano y con mucha emoción, porque yo soy un mexicano que ama mucho su país, su cultura, su raíz y tradiciones, y quiero seguir impulsándolo por medio del arte, por medio de los cuentos y por medio de esta emoción. Porque somos orgullosamente mexicanos y viva México en este mes también de la completamente mexicano. Fuerte abrazo y gracias a todos los soñadores y nunca dejen de soñar y de creer. Un abrazo y tlaxcamati. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Estilos.com? Hoy estamos en Premios Juventud 2020 Veracruz y quiero decirles antes que nada que sería un honor tener aquí al lado al ganador de esta sección llamada Emprendedor. Vamos con él.
taca, 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 y el ganador de esta nominación es... Y seguimos de nuevo con esta categoría, ahora mejor dicho, influencers. ¿Qué decir de los influencers que día a día nos traen las fantocherías que ellos nos cuentan a través de sus videos? Ok, vamos con ellos a ver quién es su nominado. Y el ganador de esta hermosa sección es el siguiente. De nuestro compa Pablo Hernández y Samuel Escarela. Así es, ahí para que las apoyen cuando salgan a ver cuál les gusta más. Échale, viejo. Arre. Yo te quiero, pero tú no te comportas. Y me agüita que a todo loco lo tomas. La paciencia se agota y desde hoy te digo: ¿cómo están las cosas? Y si piensas que estaré aguantando todos tus insultos, pues te equivocaste y ni te quisiste. Más colaboraste, por más que te quiera, no voy a soportarte. De pasar, ¿cómo crees que estaré como tú pensó? Y si me voy un día, es muy obvio que no vuelvo. Porque una loca como tú en cualquier lado me encuentro. Disculpando si te hablo de esta forma, en verdad mamacita se queda corta si te digo que te pasas de cabrona. Échale, diferencia de edades, compa, y échale, compa, vale. Que me diga entonces.
Aguilar, señorita de Siglos 2020. Y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, aunque un poco nerviosa, en esta primera entrega de Premios Juventud Veracruz. Y hoy, en esta ocasión, me toca presentar un premio especial al mejor deportista masculino. Vamos a conocerlo. Buenas tardes a todos. Me encuentro muy contento por recibir el premio Deportista Masculino Joven. Es para mí un honor ser parte de esta ceremonia. Gracias a los premios Juventud Veracruz y a Estilos por el apoyo en la organización de este evento. Asimismo, agradezco a todos aquellos que de una u otra forma me han apoyado. Este reconocimiento me motiva para seguir esforzándome día con día para ser un atleta de excelencia y una persona integral. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta y en esta ocasión para presentarles a la mejor deportista mujer. Si quieren saber quién es, vamos a conocerla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aleida Laburdet Romero. Tengo 15 años. Mi deporte es el voleibol y es un orgullo estar nominada a los premios Juventud Veracruz 2020 de la revista Estilos.com. Quiero darle gracias a mi maestro y a mis compañeras porque, pues, gracias a ellos he llegado hasta donde estoy ahora. Y, pues, es un orgullo representar al equipo de Jalapa VIP. Durante toda mi carrera de voleibolista como acomodadora he obtenido varias medallas nacionales y una internacional en Puerto Rico y agradezco este premio. Muy bien, a continuación les vamos a presentar una categoría que es muy importante, es la de altruismo, donde vamos a premiar a todos aquellos jóvenes que contribuyen de una buena manera al ambiente, a la sociedad y al mundo. Veamos a los aspirantes. Cualquiera de todos ellos puede ganar y llevarse su premio. Los invito a que se queden y veamos quién es el ganador de esta categoría. Hola, muy buenas noches. Compartirles que fui ganadora al premio de altruismo por parte de la revista Estilos.com y la asociación civil Yo Puedo Veracruz. Por tanto, decirles que estoy muy contenta, muy agradecida por sus nominaciones y creo que fue muy, muy grato venir llegando a su casa de un día de trabajo
y encontrarme con esta noticia, que sin duda alguna me motiva a seguir trabajando en las causas de la sociedad, causas sociales que, pues si bien es cierto, quienes estamos en estas dinámicas y en estas actividades queremos aportar un grano de arena a nuestra sociedad, tratar de hacer un cambio, de generar conciencia, y la verdad es que el hecho de haber sido nominada en dos categorías de estos premios fue muy, muy grato para una servidora, y el haber visto ahorita el correo yo creo que es muchísimo más satisfactorio. Así que quiero agradecer a los amigos, las personas que me nominaron en primer lugar, y pues ahora agradecer el premio. Lo recibo con mucho gusto, entusiasmo, y muchas gracias. Esta categoría me entusiasma muchísimo. ¿Por qué? Porque es la categoría de joven verde. Como su nombre lo dice, trata de la naturaleza, de los árboles, del medio ambiente, de las plantas. Y más ahora, este es un tema muy importante porque estamos viviendo una situación extremadamente difícil. Pero recuerden que no todo es para siempre, que saldremos adelante de esta situación, obviamente con los cuidados correspondientes, como lo son nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial y lavarse excelentemente las manos. Así que vamos a conocer a los aspirantes a esta categoría. Pero no sin antes agradecerle a ustedes por estar siguiendo esta transmisión en vivo, a la producción por darme un pequeño espacio en esta premiación. Así que sin nada más que decir, vamos a conocer al ganador. Buenas tardes, mi nombre es Roxana Blanco Prieto y el día de hoy quiero agradecer a Yo Puedo Veracruz, a CIEstilos.com por otorgarme el premio Joven Verde. En los últimos años hemos visto cómo ha cambiado nuestro mundo drásticamente por la contaminación que hemos provocado todos los seres humanos. Es importante que cambiemos nuestros hábitos y también nuestra mentalidad, porque a principios de este mes se dio la noticia de que estamos consumiendo los recursos del 2021. Y en 2021 vamos a seguir consumiendo los recursos del 2022 hasta que ya no haya marcha atrás y nos quedemos sin ellos. Por eso es importante hacer el cambio desde nuestros hogares. Lamentablemente, por el COVID-19 no podemos vernos presencialmente. Sin embargo, podemos hacer clases virtuales o cursos. Por eso se dio la iniciativa de crear Artemisa, que es una ONG que quiere hacer cursos en línea y también talleres para que las personas conozcan del cuidado del medio ambiente y la educación ambiental. También quiero agradecer a mi familia, que siempre ha estado para mí apoyándome, en especial mis padres y mis hermanos, que nunca han dejado de creer en mí. Agradezco profundamente a todos aquellos que me han creído en mí. Muchas gracias. Hola amigos, yo soy
soy Dani Molina. Sabemos que la pandemia nos ha cambiado la vida totalmente a lo largo de estos meses. Ha cambiado la vida cotidiana, la rutina y también los eventos sociales y los premios. Pero eso no nos impide premiar a los talentos veracruzanos. Hoy te enseño y te voy a conocer los nominados a la categoría Rock. Vamos a conocerlos. Felicidades a todos los nominados, todos son ganadores, todos son chicos muy talentosos que han puesto en alto el nombre de nuestro estado y muy pronto los veremos poniendo en alto el nombre de nuestro país y también el de Latinoamérica. Siempre tenemos que soñar en grande, así que llegó el momento más esperado. Vamos a conocer al ganador. Hola, ¿qué tal? Soy Chris de The Box Row, agradeciendo a Estilos y a los premios Juventud Veracruz por otorgarnos el premio en la categoría Rock. Vayan a seguirlos en todas sus páginas, síguenos en las nuestras, estamos en todas las plataformas. Apóyennos, denle like y recuerden que estamos a días de sacar nuestro álbum Knock Me Out of the Box, 'cause baby I'm on the road. Sigan en el camino. Quiero agradecerte a ti que has continuado viendo esa transmisión totalmente en vivo y me gusta mucho presentar esta categoría, ya que premiaremos a aquellas personas que a través de la música, a través de sus letras, han llegado al amor universal, porque recordemos que el amor es para todos, sin distinción de sexo, sin distinción de clase social, el amor es para todos, así que amémonos y sobre todo en estos tiempos de pandemia, el amor ha crecido y ha aumentado más. Aunque no nos podemos abrazar, ni besar, ni nada, el amor aún continúa a distancia. Así que conozcamos la categoría y los nominados de cantautor. Felicidades a todos los nominados, todos son ganadores, muchas gracias por estar con nosotros, pero muchas gracias por enamorarnos con sus letras. Así que ha llegado el momento de conocer al gran ganador. Yo soy Katherine Gutiérrez de Estilos.com y hoy vengo a presentarles a un chico costarricense que le vamos a otorgar un premio por el cortometraje que realizó hablando sobre todo esto del COVID, toda esta pandemia que se ha hecho, y con eso igual los invito a que usen su cubrebocas, se laven las manos, no salgan mucho de casa a menos que sea necesario. Así que quédense para verlo.
¿Qué tal a todos? Muy buenas tengan todos. Muchísimas gracias por estar en la transmisión y muchísimas gracias a Estilos.com y a Premios Juventud por este reconocimiento que me están haciendo al arduo trabajo del premio especial del cortometraje. Realmente les agradezco mucho el esfuerzo que hayan valorado del trabajo que se está haciendo en Enrique Montero Producciones para poder llevarles a ustedes un material de calidad y poder próximamente seguir haciendo más videos, cortometrajes como el que presentamos de Poza Rica de Coronavirus. Y es un honor para mí poder recibir este premio especial por parte de todos ustedes, el equipo que está presente, y muchísimas gracias a todos que también estuvieron dentro de esta aventura que pasamos. Así que muchísimas gracias, recuerden todos, quédense en casa, sigan las medidas preventivas y nuevamente Estilos y todos los equipos, todos los patrocinadores y Premios Juventud Veracruzana, muchísimas gracias por este premio, realmente se los agradezco muchísimo y no se despeguen. ¿Qué tal? Y volvemos con una chica que es igual costarricense, pero que radica en Cancún, que nos presenta igual su cortometraje de Hablando sobre el COVID. Y bueno, yo con esto me despido, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar en este corto y nos vemos el próximo año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Pérez. Gracias Premios Juventud y también gracias Estilos.com que organizó esta alfombra roja virtual. Gracias por la invitación, gracias por el galardón que me acaban de enviar, porque fui nominada a Mejor Cortometraje Femenil y bueno, pues gané el premio. Y yo creo que no lo gané sola, lo ganamos en equipo. Porque yo no lo hice completamente sola. La casa productora Sion Films fue quien produjo mi video y el productor Edwin Peraza y Marlene Jiménez fueron los que llevaron a cabo todo esto. También quiero dar mis agradecimientos a Steffi Ojeda, a Mike Céspedes, Miguel Gómez, Paola Noriega, Inés Cruz, Manuel Segovia, Rey Márquez y los niños Ricardo Guerrero, Alexander Guerrero y Angie Valera. Muchas gracias a todos ellos que fueron mis actores y protagonistas de esta historia. También quiero dar un agradecimiento especial a mis padres, a mi mamá Ruth y a mi papá Víctor y a mi esposo Luis Pliego, que me han apoyado grandemente y arduamente en todos mis objetivos. También a mi suegra y a mi suegro, que son mi apoyo incondicional. Estoy muy feliz, la verdad es que tengo un nudo en la garganta de la felicidad. Nunca pensé que fuera a ganar un premio, lo hice con mucho cariño para ustedes. Y bueno, vamos a seguir en este camino de cineastas. Gracias Eloy por la invitación. Que nos da ver la cara de todos los que resultaron ganadores y aunque sea de manera virtual, de verdad que nos agrada muchísimo todo aquel entusiasmo que se puso a través de estos meses en esta convocatoria de Premios Juventud, porque si algo caracteriza a todas esas revistas digitales de las cuales me enorgullezco formar parte, es alentar el talento que hay aquí en el estado y aquí en el país, y sobre todo seguir induciendo a los jóvenes a que no todo es nada más el vaivén, sino que todo lo que ellos crean y todo lo que ellos se propongan lo pueden realizar. Y debo reconocer, de verdad, que no esperábamos tanta respuesta. Yo sigo asombrada de la cantidad de nominados que se hicieron en las diferentes páginas virtuales donde Estilos estuvo llevando a cabo la convocatoria. Y quiero decirles a todas aquellas personas que de repente dijeron, híjole, no quedé o no gané, no se desesperen, todos de verdad somos ganadores y en algún momento nuestro reconocimiento se nos hace valer.
Pero bueno, vamos a otra de las sorpresas tan esperadas como lo es la intervención musical del grupo Eclipse, quien es un grupo originario aquí de la ciudad de Tihuatlán. Es un dueto que son cantautores, para que vean de verdad el talento que tenemos en el estado. Y es que yo cada vez que me dicen, son cantautores, o es su autoría, o ellos hicieron este programa, o ellos desempeñaron este deporte, o ellos crearon esto, o cual, a mí me llena de orgullo ver como cada vez los jóvenes se empeñan no por irse por aquel camino de la facilidad o de lo hago por hacerlo, sino que buscan, que no pierdan oportunidad y sobre todo que cada vez se pone más en alto el nombre de Costa Rica y el nombre de Veracruz. Pero vamos con Eclipse a esta en gran tarde-noche musical y con esta presentación que nos tiene presentada para deleite de todos nosotros. Y seguimos aquí, Premio Juventud Veracruz 2020. Regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Eclipse. Y bueno, pues Miguel Ángel Márquez en la guitarra, Lupita Barbosa, servidora en voz. Y bueno, pues estamos súper contentos que nos hayan invitado los amigos de estilos.com. Y por supuesto, pues deseándoles toda la suerte a estos participantes que están en todas estas ternas. Esperemos que les guste, vamos a cantar un tema del señor Miguel Luna. Estaba sonando mucho anteriormente pues con Ana Cirré, pero esperemos que les guste al estilo de Eclipse. Muchas gracias por habernos invitado. Del zodiaco y con tu futuro ya resuelto, nunca bebes y odias el tabaco, tú debes de ser un gran prospecto, el otoño se llevó. Bajo el saco, es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato. Todo como un pez frente al anzuelo, de una vez te tomo o te dejo. Amigos, te gustan los niños.
no eres soltero. Muchas gracias, Eclipse. Cuídense mucho. Estamos de nueva cuenta en eso que es Premios Juventud en su edición 2020. Sin duda alguna, una tarde muy rica la que estamos pasando en esta entrega de premios, en la primera edición que a través de estilos.com han hecho para todos ustedes y sobre todo para poder conocer y destacar el talento veracruzano que hay a través de los jóvenes. Hoy me toca darles una categoría que en lo particular a mí me encanta muchísimo. Yo creo que por eso vine esta tarde, nochecita, así disfrazado. Varios dicen que si soy integrante de alguna banda, la verdad es que no, es que tenía que venir muy para la ocasión de esta categoría. Es para conocer nada más y nada menos que a la revelación, al mejor cantante juvenil. Estos son los nominados en Premios Juventud en su edición 2020. Y el ganador a Mejor Cantante Juvenil en los Premios Juventud Veracruz 2020 es nada más y nada menos que... ¡Conozcamos! Y llegó el momento de conocer a la mejor cantante juvenil en Premios Juventud 2020. Estos son los nominados de esta noche. Es momento de conocer a la ganadora en la mejor cantante femenil en esta edición 2020. Les recordamos, antes de conocer a la ganadora, que compartan esta transmisión y nos regalen sus reacciones y sigan al tanto de esta transmisión que es completamente en vivo. Mi nombre es Antonio Solís y yo los dejo con la ganadora a mejor cantante femenina en Premios Juventud Veracruz 2020. Hasta pronto.
todo un éxito estos premios Juventud, los primeros de este 2020, y le auguramos muchísimos más. La verdad, este 2020 nos ha traído un sinfín de experiencias, pero sobre todo aquellos jóvenes que gracias a la tecnología han estado avanzando, incursionando también contra todo este relajo que traemos del coronavirus. Felicidades a todos los ganadores y vámonos con ese premio especial a lo mejor de la tecnología en el mundo joven aquí en Veracruz. Seguimos disfrutando de cada una de los artistas que están con nosotros esta noche en esta primera entrega de premios a lo mejor del ambiente juvenil en todo el estado de Veracruz. Una de las categorías que a mí me encanta mucho, no solo porque incursioné en la política, sino también porque son pro-ecologistas, pro-medio ambiente, pro-ayuda humanitaria, es nada más y nada menos que Organización Juvenil. Hay muchas en el estado y todas y cada una de ellas hacen una labor increíble, más en esta época de pandemia, donde se han solidarizado con gente de escasos recursos, han llevado despensa, etcétera, y muchísimas cosas más. Gracias. Ganador de Organización Juvenil, pero yo te recuerdo que no te pierdas por nada del mundo Noches Coquetas, 8 p.m. a través de la plataforma digital del periódico La Opinión, lunes, miércoles y viernes. Yo soy Edgar Sandy y vamos a ver quién ganó Organización Juvenil. Igual que yo, y en esta ocasión, antes de continuar, quiero mencionar a uno de los patrocinadores oficiales de Premios Juventud 2020, que es Moda Vintage, al cual le agradezco. Vean este maravilloso atuendo que me prestó esta tarde-noche, el cual se los presumo igual que todas las chicas, y el anterior también es de Moda Vintage. De verdad, dense una vuelta, apoyamos al consumo local y sobre todo a jóvenes que están ahí emprendiendo cada día un negocio. Y bueno, vamos con un premio y un reconocimiento especial, en lo particular a una de las personas a las cuales hemos nombrado mucho a lo largo de su aparición en La Voz Azteca, que recordemos que estuvo en el equipo de Lupillo Rivera y llevó el nombre de Poza Rica muy en alto, como en una ocasión lo llevaron también otras personas. Pero en este momento, Estilos.com se nombra a gratificar este reconocimiento a Miguel Rivera, quien es Orgullo Juvenil Veracruzano. Y ya tiene dos de sus canciones, dos de sus sencillos, ya en todas las plataformas digitales y los puedes escuchar. Vamos con Miguel Rivera para que reciba este reconocimiento y continuamos. We'll be right back.
Pues ya estamos en la recta final de estos premios Juventud y estoy muy contento de estar esta tarde con todos ustedes. ¿Qué les parecen todos nuestros nominados, nuestros ganadores? Debo decirles que fue muy difícil tener que elegir a todos estos chicos que han sido presentados el día de hoy, dado que hemos tenido una gran, gran respuesta por todos los jóvenes del estado. La verdad quisiéramos incluirlos a todos. Ha sido pues un trabajo muy padre ver el trabajo de cada uno de ustedes y muchas felicidades porque ya son ganadores al estar aquí en Premios Juventud Veracruz en su primera edición. Así que, pues bueno, vengo representando a la Asociación Civil Yo Puedo Veracruz AC, de la cual soy presidente, y nosotros vamos a entregar unos premios especiales a toda esta juventud que se ha destacado por hacer un trabajo más allá de las cámaras, de los reflectores y de estar siempre en constante trabajo con toda la juventud, porque no solo es juventud, sino es apoyar también a los jóvenes y hacer un proyecto más grande. Y vamos a conocer las categorías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez y soy el presidente de Liderazgo Constitucional. El día de hoy nos encontramos muy contentos al haber sido congratulados en los Premios Juventud Veracruz 2020, específicamente con el premio a Responsabilidad Social. Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Seguiremos trabajando en pro de la sociedad y de la juventud veracruzana. De corazón, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por este premio. De verdad, gracias de todo corazón. Por este reconocimiento, muchísimas gracias. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el reconocimiento. Muchas gracias por el reconocimiento. Seguiremos trabajando en las diversas causas sociales en pro de la ciudadanía, pero sobre todo en pro de la juventud veracruzana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Mora y es un enorme placer poder recibir este gran reconocimiento por parte de Premios Juventud y de Yo Puedo Veracruz AC. Muchísimas gracias por nominarme, por hacerme acreedor a este premio, para reconocer un poco de lo que hago, de lo que estoy haciendo con los chavos. La verdad es que pues han sido varios años de trabajo, de caminar, de tocar puertas, de trabajar bastante. Y es algo que me apasiona, me gusta muchísimo el poder compartir y el poder conectar con la juventud por medio de cada una de mis palabras, de mis conferencias, de mis proyectos, en el que buscamos impulsar precisamente el desarrollo de cada uno de estos jóvenes de todo el país, también del estado de Veracruz, pero de todo el país. Y la verdad es que me siento muy honrado de haber recibido este premio. Les agradezco muchísimo a Premios Juventud y a la Asociación Yo Puedo Veracruz por hacerme acreedor de este reconocimiento. Les mando un enorme abrazo, les agradezco muchísimo y quiero agradecerle también a cada uno de los jóvenes que no se rindan y que precisamente nunca dejen de soñar y que nadie les diga jamás que no pueden, porque por supuesto que los jóvenes podemos y lo hacemos muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien, desde la comodidad de mi casa. Mi nombre es José de Jesús Guevara, pero me conocen más como Pepe Guevara en redes sociales. Y pues bueno, nos encontramos a través de esta plataforma digital
manteniendo las medidas de sana distancia, de precaución y de higiene que lamentablemente nos han obligado a recibir estos premios desde una zona segura como es nuestra casa. Ya habrá tiempo de reunirnos, ya habrá tiempo de festejar, pero por el momento es tiempo de cuidarnos todos y todas. Bueno, realmente me siento muy feliz, me siento muy emocionado. Estoy recibiendo un premio especial por parte de Estilos, por parte de Yo Puedo Veracruz y por parte de Hola Veracruz. El premio lo tengo aquí y se los voy a mostrar en un momento. Es Compromiso Joven, que lo tienen. Y realmente me siento muy, pero muy orgulloso. Es una gran responsabilidad también, pero esto me dicta que debo de continuar con el camino que llevamos haciendo desde hace ya 4 o 5 años con todos los jóvenes, que es el empoderamiento, son proyectos, son iniciativas para que las juventudes puedan explorar y explotar esta capacidad que tienen y tenemos para transformar la vida de todas las personas y en especial la vida de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, de nuestros amigos, familiares, etc. Realmente tomo este premio como un motivante más para continuar con este camino, para continuar con este andar, con todos los jóvenes alrededor y todos los jóvenes que vendrán más adelante a sumarse a estos proyectos. No tengo nada más que decir, solamente agradecer a las personas que han estado conmigo, que nos han apoyado a lo largo de estos años, que se involucran de diferente forma, ya sea como apoyo directo, apoyo económico, apoyo de difusión, cualquier tipo de ayuda suma y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Sigamos desde nuestra casa, cuidémonos, salgamos siempre con cubrebocas y gel antibacterial. Pues bueno, abrazos para todos. Éxito. Amigos, continuamos con más de la transmisión y yo decidí quitarle el lugar a alguien en estos momentos porque la siguiente categoría me agrada bastante, así que les platico. Vamos a reconocer el talento de los jóvenes que hoy fortalecen sus conocimientos y su alto amor por este país, aquellos que muy futuramente estarán tomando las decisiones de nuestro país. Vamos a conocer a los nominados a político joven en la categoría hombre. Felicidades a todos los nominados y les quiero hacer llegar un mensaje esperando que en un futuro cuando lleguen altamente a los puestos políticos sigan amando a México como debe de ser y tomen las mejores decisiones para nuestro país. Vamos a conocer al ganador. Amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy recibo este premio con un gran compromiso, con gran orgullo, pero sobre todo con gran responsabilidad social. Quiero agradecer en primer lugar a la revista Estilos.com y a la Asociación Civil Yo Puedo Veracruz por reconocer los liderazgos de nuestro bello estado. Asimismo, quiero felicitar y reconocer el gran liderazgo, la gran participación, pero sobre todo la gran lealtad y compromiso de todo mi equipo de trabajo. Sin ellos nada de esto es posible. El camino de la política es un camino que se tiene que recorrer de manera grupal, en equipo. No es un tema individual. Asimismo, quiero también reconocer y felicitar a todas aquellas personas que se encontraron nominadas en esta categoría. En especial a mi amigo Víctor Benavides,
a mi gran amigo ex dirigente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, José Copérnico. Asimismo, a mi ahora dirigente estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y gran amigo, Jesús Guevara. Quiero agradecer a todas y a todos todo ese apoyo que me brindaron durante este camino. Un camino que aún no termina, un camino que apenas está empezando. Pero quiero decirles que vamos a seguir luchando y vamos a seguir empoderando a las y los jóvenes de nuestro bello estado. Quiero reconocer la participación de todas y de todos los ciudadanos que se suman a este esfuerzo ciudadano que hacemos los jóvenes. Sin duda alguna es un gran esfuerzo. Vamos a seguir luchando por tener una vida política más participativa, más democrática, pero sobre todo más equitativa. Muchísimas gracias a todos. Porque las mujeres también forman parte de la columna vertebral de la política de nuestro país, es momento de conocer en la categoría Mujer Política Joven. Chicas, muchas gracias por tener alto amor por México, por estar entre los hombres, por también tener una palabra alta en las decisiones de nuestro país. Vamos a conocer quién es la ganadora. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, soy Sheila Jara y hoy estoy muy contenta porque he sido ganadora del Premio Político Juvenil Femenil. Muy contenta, muy agradecida primeramente con Dios por darme la oportunidad de conocer a muchas personas y de tener acercamiento con la política. Agradecida con mis padres por siempre apoyarme, al respaldarme y estar conmigo, a mi familia. Por supuesto, a todas las personas que me he encontrado en el camino, grandes amigos que me han guiado y que sus consejos me han servido de mucho en este camino que tengo por la política. Agradecer a los premios, agradecer a Yo Puedo Veracruz, a Estilos.com, por motivar a los jóvenes como yo a seguir participando en la política. La política necesita una purificación axiológica, ética y moral. Necesita revitalizarse a través de la profesionalización del ejercicio. Pero para que ello suceda, necesita de jóvenes con gran calidad moral, con interés, con carácter para enfrentar todo lo que se avecina. Por eso quiero invitar a todos los jóvenes de Veracruz a que sigamos participando y que sigamos haciendo historia. Y hemos llegado al cierre de esta tarde noche en la primera entrega de Premios Juventud Veracruz 2020. Por demás espectacular y sobre todo, nunca voy a dejar de repetirlo, gracias a la respuesta que tuvimos de todos los lectores. Es impresionante la cantidad de mensajes y la cantidad de personas que fueron nominadas. Y vuelvo a recordarlos, el hecho de estar nominados y que alguien haya tenido la molestia de decir Juan Pérez, Vanessa Miranda, Marco Antonio Sánchez o quien sea es merecido para este reconocimiento, ya lo hace ganador. Tenemos más premios los próximos años y en esta ocasión fue una entrega de premios diferente porque fue una entrega de premios a distancia en esta nueva normalidad y por lo cual no podemos dejar de hacer mención el uso de cubrebocas y que sigamos cuidándonos. Pero bueno, para cerrar con broche de oro esta tarde, vamos con un poquito de música, un poquito de ambiente desde Venezuela, Orquesta Juventud Salsera, con toda esa garabía que nos transmite el pueblo hermano venezolano, al cual le enviamos un abrazo y gracias por aceptar estar en este tema con nosotros. Esto fue Premios Juventud Veracruz 2020.
Gracias a Premios Juventud Veracruz y Estilo.com. Los invitamos a que pasando la pandemia visite nuestro pueblo, ya que tenemos mucho que ofrecer. Somos Grupo La Causa desde Ligo Veracruz. Te tendría que odiarte. No se puede, no se puede, no se puede. Mi corazón no quiere responderme y yo lo único que quiero es verte. Si te cuántas veces y yo lo único que quiero es verte. Si te pudiera olvidar, ya no hubiera hecho. Tenlo por aseguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo. Thank you.